encontramos aquí en lo que se conoce como el predio del Centro de Jubilados y Pensionados Los Amigos de Muñiz, lugar donde se instaló un nuevo vacunatorio en San Miguel. Aquí estamos viendo las instalaciones que fueron totalmente adaptadas y adecuadas a esta situación que se está viviendo, y este es un punto donde la gente puede venir a recibir sus dosis. Estamos viendo cómo se lleva adelante todo el proceso, y en esta situación donde los casos están, bueno, subiendo en esta ola, estamos viendo cómo se suman posibilidades para inocularse. Allí vemos la mesa de ingreso y luego lo que antiguamente era el salón de usos múltiples está totalmente adaptado para que la gente pueda, bueno, seguir los procedimientos que se realizan en cada uno de los vacunatorios, finalmente darse la dosis y luego esperar el tiempo justo para saber si hay alguna reacción o no, y luego dejar este lugar. Reiteramos, estamos en el Centro de Jubilados y Pensionados Los Amigos de Muñiz, ahora funcionando un nuevo vacunatorio. ¿Cómo le va? ¿Cómo es su nombre? Muy bien, Nati. Bueno, Nati, contame un poquito. Había mucha expectativa, nerviosismo, ansiedad. ¿Cómo te preparaste para este gran día? No, yo soy muy tranquila en ese lado, porque estuve esperando y hace más o menos 2 meses que saqué el turno y no, nada, tranquila. Bien. Estoy bien, estoy feliz y nunca salgo en casa, de casa, así que estoy siempre en casa. Hay que cuidarse, ¿no? O sea, la vacuna es una herramienta más, pero digo, hay que cuidarse todo, ¿no? Me cuido mucho, sí, sí, así es. Bueno, justamente, ¿no? ¿Cuántos años tiene? Yo, y tengo 60. Bueno, muchísimas gracias, señora, ¿eh? De nada. Bueno, y vamos a hablar aquí con gente. ¿Se vienen a vacunar? Buenas tardes, ¿cómo le va? ¿Quién se va a vacunar? ¿Usted? Señor, ¿cómo se llama? Graciano Héctor. Bueno, Héctor, contame un poquito, ¿estás nervioso? ¿Estás contento? ¿Cómo lo estás viviendo? Contento, sí, sí, sí. ¿Cuántos años tenés? Un argentino más que se está vacunando ahora. Muy bien. Sí. ¿Cuántos años tenés? 69. Bueno, ahora vas a tener una herramienta más para combatir a este virus que nos tiene a mal traer, ¿no? Sí, la verdad que sí, señor, sí, 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 sí. Ahora decime, pero después que te pongas la vacuna, te tenés que seguir cuidando, ¿eh? Sí, sí, hay que seguir cuidando. No, yo no estoy de mucho salir, así que... Usted se vacunó hace poquito, hoy viene como acompañante, pero ya está vacunada, ¿verdad? Sí, estoy vacunada. ¿Dónde se vacunó? Hace 8 días, en el Hospital Arcade. ¿Cómo fue esa situación que va a ser histórica, pienso yo, ¿no? Sí, fue lindo porque, digamos, estábamos contentos porque el año pasado estuvimos totalmente encerrados. Yo tengo a mi mamá de 88 años, no pude ir a verla por mucho tiempo, hasta que pasó un poquito, fui recién a verla. ¿De cuántos años tiene? 63. El año pasado realmente no estaban las vacunas, no, y este año sí, por eso sí, hay que aprovecharla. Es que hay que aprovechar todas las vacunas. ¿Qué le diría a la gente que por ahí tiene un poco de miedo, dice yo no me quiero poner tal o cual vacuna? ¿Qué le diría a usted? Que se pongan porque no hace nada, es una vacuna más como cualquier otra, como la de la gripe, como la de neumonía, como la de esta otra que es... Sí, además la esperamos tanto a la vacuna, claro, ahora que está. Que hay que estar la vacuna, hay que ponérsela, hay que aprovechar, la gente no tiene que tener miedo. We'll be right back.